Hola artemaníacos, hoy les voy a enseñar a elaborar este adorno de una manera muy sencilla con materiales económicos de forma rápida y fácil lo vamos a hacer. Así que acompáñenme hasta el final y no se pierdan nada. Bueno amigos, de un trozo de cartón de 12 centímetros por 43 vamos a sacar las piezas para armar este adorno. Tres óvalos de un tamaño más o menos de 11 centímetros de altura por 8 de ancho. Vamos a sacar tres. Una pieza de 5 centímetros por 17 y este pequeño trozo, ¿listo? Pues con esto vamos a armar nuestro proyecto. Tomamos un palito de brocheta y lo que vamos a hacer es quitarle la primera capa a esto que cortamos aquí. Vamos buscando los orificios que corresponden y vamos a quitar la primera capa, ¿sí? Para que nos quede de esta manera. Entonces así. Con cuidado y buscando bien el orificio le vamos a quitar a estas tres piezas esta capa. Listo, después de quitar esta primer capa, entonces ahora vamos a unir las piezas. Vamos a utilizar la silicona caliente. Entonces podemos unir acá junto con esta. Pues vamos a ubicarlo acá donde vemos que más o menos queda. Y aquí vamos a aplicar el pegamento. Silicona caliente. Vamos a armar ya la calabaza. Entonces hacemos esto así, le damos la vuelta y por esta parte vamos a pegar esta piecita. Muy fácil. Así nos queda la forma de la calabaza y ahora esta es la base, la cual vamos a pegar aquí. Bueno, pero antes de pegarlo acá, entonces vamos a tomar un poco de pintura color naranja y vamos a darle color a la calabaza. Bueno, después de pintar esto, entonces ahora vamos a pintar la parte de arriba de color verde y vamos a dejar secar muy bien todo. Bueno, después de que hemos dejado secar un poco, entonces vamos a tomar nuevamente color verde, descargamos en un trapito y vamos a pasarlo así por los bordes para que no nos quede como el color tan pleno, ¿sí? Tan parejo. Entonces vamos a darle así en el contorno de los óvalos. Pasarlo, no importa, no tiene que quedar perfecto, simplemente es para dar unas sombritas. Entonces así, en estas partes le vamos a dar este efecto. Listo, después de haber hecho esto, ya teniendo esto seco, entonces ahora voy a tomar la base. Vamos a tomar un poco de cenefa de yute. Miren, yo tengo acá esta cenefa, tiene 12 centímetros de ancho y lo que vamos a hacer es forrar esta base. Entonces la ubicamos acá así y con la silicona caliente vamos a pegar acá. Entonces recuerden, debemos tener cuidado porque nos podemos quemar. Nos ayudamos con algo, con un palito puede ser, y así entonces forramos esta pieza. Acá a los lados la vamos a dejar así sueltico, incluso si le podemos quitar, para deshilacharlo mucho mejor, solo el extremo, ¿no? Solo ese bordecito. Listo, entonces acá voy a terminar de pegar. Bueno amigos, aquí ya tengo la base, tengo esto y algo que les quería mencionar es, de pronto si ustedes no quieren que esto se quede viendo así, podemos utilizar un trozo de cartulina negra y pegarlo allí. Simplemente lo vamos a fijar y después le vamos a cortar todo el sobrante, listo. Aplicamos la silicona y vamos a fijar. Bueno, con esto ya le damos un mejor acabado en la parte de atrás y para darle un toque decorativo podemos utilizar un moñito. Aquí utilicé un moñito simple hecho con una cinta y con una cuerdita de yute, algo muy acorde
a cómo estamos trabajando. Y aquí sencillamente pues lo vamos a pegar. Es algo, un toque adicional decorativo. Miren, es así. Para sostener esta pieza acá, entonces voy a utilizar una ramita seca, un tronquito de ramita seca, el cual vamos a pegar acá. Recuerden, no vamos a dañar árboles, plantas, sino utilizando pronto las ramitas secas que encontremos en el camino. Entonces yo las estoy usando para diferentes proyectos. Listo, entonces si ustedes no encuentran o no tienen una ramita, pueden colocar un palito grueso. Bueno, aquí continuando entonces, esto es para poder fijar esta pieza acá. Listo, entonces acá vamos a aplicar la silicona acá para poderlo fijar al palo. Entonces miren, así lo sostengo y espero que fije. Bueno, después de que ya hemos fijado esto con otra ramita más, voy a pegarla aquí. Vamos a complementar, ya sé dónde va, hasta qué punto tiene contacto. Tenemos que mirar para poder aplicar la silicona, en dónde vamos a poner la ramita, cómo lo vamos a poner. Entonces, así. Es un adorno rústico decorativo para una mesa y complementamos con una piña. Miren, esta piñita la voy a pegar aquí en esta parte. Entonces acá con abundante silicona y de pronto mirando acá donde va a haber contacto podemos pegar esta pieza. Listo, amigos, y así queda terminado este adorno, que es un estilo rústico para la mesa, con un diseño de Halloween, listo, con la temática de Halloween, para que la pongamos en esta temporada. Espero que les haya agradado y recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartir este video en sus redes sociales y nos volvemos a ver aquí con otro proyecto más.